bien rápido, vamos, 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 vamos. Bienvenidos Bullpackers una vez más al canal, un placer tenerlos a todos de vuelta. Hoy les traigo un videazo, uno de los mejores videos que yo creo que voy a haber grabado para Last Day on Earth. Voy a pasarme el segundo piso del búnker alfa sin armas de fuego, sin pistola, sin escopeta, sin M16, sin nada de armas de fuego, así como lo están escuchando, es una locura. No es el método más fácil, ojo, al final de este video les voy a dejar lo que vendría siendo el método más sencillo, pero este sí es el método más económico. ¿Qué me estoy llevando? Me estoy llevando lo que sería un set de ropa táctica que lo saqué en la parte de arriba, en el primer bloque, o sea, gratuito. Me estoy llevando armas físicas, sierras, que vendrían siendo las mejores armas físicas del momento. Pero me llevo una katana como un arma rápida que la voy a necesitar en un punto, ya van a ver. Puede ser un machete, pero como yo saqué una caja de suministro ayer una katana, entonces me la traje de una vez. Comida, armas, me estoy llevando de más. Solamente con 4 armas es más que suficiente. Y me estoy llevando demasiada comida. Pero como estoy grabando, es muy difícil lo que voy a hacer. Y no voy a tener los 100 sentidos aquí, porque claro, estoy hablando con ustedes, comentando, etc. Entonces me estoy llevando de más para que el video salga bien. Porque claro, esto no lo puedo repetir. Me tiene que salir sí o sí para poder montarlo hoy mismo. De resto me llevo la palanca para abrir la puerta y un set extra que fue el que utilicé para pasarme al primer piso, que ni siquiera me gasté el 50% y lo tengo por allí guardadito. Ojo que me llevo lo que serían botas de SWAT, que se crean exageradamente fácil y económico. Por aquí les muestro lo que sería la tela gruesa, solamente pide 10, 5 cueros y 2 lingotes de acero, porque me va a gustar desplazarme lo más rápido posible, pero con unas botas tácticas es más que suficiente. Entonces bueno, vamos para allá, deséenme suerte porque realmente es muy complicado esto. Arrancamos aquí entonces la primera zona, simplemente vamos a matar todos estos zombies, como siempre lo hacemos. Algo que me tiene un poco nervioso es que no se me vaya a laguear el teléfono en una situación apremiante. Algo que no estaba haciendo antes o no les comentaba, era que es bastante importante, es el hecho de intentar lo que es movernos cuando estamos utilizando la sierra para poder, entre golpes, para poder hacerlo más rápido. Entonces bueno, voy a comentar algunas cosas bien poco porque me tengo que concentrar al máximo, pero aquí vamos. Primero entonces entramos aquí. Voy a ir en sigilo. Si me quedo callado, a veces Bullpackers es póker de verdad. Necesito concentrarme. Me voy a llevar este zombie y me voy para atrás. Entonces, esta dominación la vamos eliminando bien rápido. Y lo que vamos a hacer es traernos esta por aquí. Y allí, entonces volvemos rápido, abro la puerta y me echo para atrás. Va a venir por aquí, seguramente me pegue, no importa, seguimos adelante y entonces eliminamos los zombies. Si lo hacen un poco más rápido que yo, Bullpackers, entonces vean allí que van a poder evitar que incluso reciban un golpe. Vamos a colocar aquí, estaba utilizando la sierra que tenía más gastada. Y entonces, bueno, tenemos que eliminar esta dominación antes que llegue el frenético aquí al fondo. Y entonces lo que vamos a hacer es simplemente irnos de acá. Eso era todo. Recibí un golpe, entonces claro, allí ya sería cuestión de hacerlo varias veces para ir practicando. Van a ver que seguramente hay muchas situaciones donde no me deberían pegar los frenéticos, voy a recibir un golpe. Pero bueno, lo importante es que vean allí la estrategia, la técnica. Si lo hacen más rápido que yo y sobre todo por ahí en la sección de las mesas logran que el frenético esté bien por allí esquineado, van y regresa, van a poder evitar recibir ese golpe, porque antes de que el frenético cruce en el pasillo van a tener suficiente campo para rodearlo y no recibir el hit. Entonces bueno, seguimos ya, eso fue lo primero, hay que hacerlo muy rápido, esto es uno de los momentos más críticos realmente, y continuamos. Entonces voy a curarme por acá, me coloco más zanahoria y ya voy por aquí agachadito de una vez. A mí se me laguea a veces el juego aquí. Bueno, a veces no, bastantes veces. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos venimos por acá atrás. Ok, nos venimos por aquí con mucho cuidado. Esto hay que hacerlo, Bullpackers, con un cuidado
impresionante. Abrimos esta puerta y tenemos que matar estos zombies bien rápido. Entonces recuerden moverse para poder hacer el hit más rápido. Tienen que matarlos a juro bulpecas antes de agacharse y poder regresarse. Porque si no, si están agachados y tienen un zombie por atrás que les esté pegando, se van a levantar y van a alertar a ese zombie de la esquina. Entonces aquí lo que vamos a hacer es a regresarnos con mucho cuidado. Hasta ahora todo me está saliendo bien. Créanme, bulpecas, que estoy muy muy nervioso. Porque, claro, esto no es algo, esto se lo quiero montar hoy, o sea, mi plan es montarles este video el día de hoy. Y evidentemente, si me sale mal, tendría que esperarme un día entero otra vez. Pero bueno, yo no sé, hay un punto que más o menos dentro de poco, como la mitad del recorrido, en que yo creo que voy a morir. De verdad, yo creo que voy a morir, pero entonces lo que voy a hacer es intentar morir simplemente en un punto en el cual pueda regresar y pueda recuperar mis cosas sin ningún problema y continuar. Pero yo creo que lo fundamental aquí es simplemente poder hacerlo sin armas de fuego, ¿no? Solamente utilizando sierras, que ojo, las sierras se crean con mucha facilidad, las podemos crear nosotros mismos. Y lo que sería, entonces voy a llevar aquí a mantenerlo lo más esquineado posible y lo dejamos allí. Vean que por eso que yo utilizo también lo que serían las botas SWAT para tener la mayor velocidad posible. Pero con las botas tácticas también se puede hacer. Lo que pasa es que las botas SWAT se crean con tanta facilidad, no piden tanto. Entonces yo prefiero hacerlas para este tipo de cosas. Incluso también las uso cuando voy al búnker alfa. Es cuestión de simplemente farmear un poquito y ya. Porque solamente pide cuero, tela gruesa y lingotes de acero. Las cosas hay que hacer lo más rápido posible, bulpecas. No se pueden quedar atrás. Recuerden que entonces ya desde este punto tenemos un frenético atrás. Tienen mucho cuidado aquí de pasar sin tocar este frenético. Y entonces continuamos. Vamos a eliminar aquí entonces. Recuerden moverse porque aquí tenemos que ser muy veloces. Muy pero muy veloces siempre cuando estemos eliminando cualquier tipo de amenaza. Recuerden que tenemos un frenético en la parte de atrás. Colocamos la palanca. Aquí lo que hice simplemente fue equiparme la palanca para abrir la puerta. Me coloqué el máximo de zanahorias. Me curamos. Aquí vamos a recibir un golpe. Pero no se preocupe, simplemente coloquen aquí, pónganlo rápido y ahí me quedé un poquito atascado. Vamos a parar, creo que me va a pegar otro golpe. Sí, lastimosamente allí no salió como debí haber hecho, pero bueno, sigo cometiendo errores. Estoy bastante nervioso, bulpecas, no es tan fácil como ustedes crean. Nos regresamos por acá agachaditos. Entonces recuerden que tenemos un frenético viniendo, ahí viene. Entonces, pues cuando nos pegue simplemente nos curamos. Esperamos acá, vienen dos frenéticos atrás, no se preocupen, no se pongan nerviosos. Pasamos aquí el gas. Lo bueno es que son todos lentos, entonces ya en este punto simplemente nos vamos agachaditos. Vuelvo y repito, yo les estoy mostrando la técnica, pero ustedes seguramente lo harán mucho mejor que yo. No gastarán tanta comida. Ya he cometido dos errores allí cuando estaba abriendo la puerta y en esta zona al principio. Pero bueno, ya yo estoy seguro de que ustedes verán la estrategia. Y entonces claro, a medida que lo vas haciendo y bueno, no sé, esto sonará excusa, pero como estoy comentando, entonces claro, me distraigo un poco, no estoy al 100%. Y realmente como quiero que salga bien aquí grabándolo, estoy nervioso, no tienen ni una idea. Porque no se pueden cometer errores. Ven como ahí como estamos bailando los frenéticos. Y siempre estamos como que jugando con la vida. Porque si llegamos a morir en un mal punto, entonces recuperar ese cuerpo va a ser realmente apoteósico. Y listo, entonces bajé y subí para que los frenéticos estén todos en su posición. Yo andaba con la palanca en la mano. Vamos a colocarme aquí la sierra. Y bueno, vean que ya me he gastado bastante comida con tantos errores estúpidos. Pero todavía me queda considerablemente bastante. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, bulpecas? Hay un frenético que lamentablemente no podemos pasarle en modo sigilo por atrás o de un lado, etc. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es con mucho cuidado regresar por toda esta zona, agachaditos, y vamos a tener que otra vez jalar el mismo frenético hasta el ascensor. Y entonces de nuevo vamos a estar contra el reloj. Espero aquí a que el ácido se vaya a quitar. Atraigo la atención, paso, me agacho y continuamos. Entonces ahora en esta segunda parte el tema va a ser otra vez la velocidad, porque este frenético lo vamos a jalar hasta el ascensor, pero tenemos que completar prácticamente todo el búnker antes de, o todo el piso del búnker, mejor dicho, antes de que ese frenético nos alcance. Es algo complicado, ¿no? No podemos entonces detenernos a pensar nada de lo que estamos haciendo, o no, bueno, aquí me están llamando por teléfono, o viene alguien y no, bueno,
quiero hacer esto, comer primero, nada. Esto tiene que ser continuo, no nos podemos detener en ningún momento. Un punto positivo de esto, aparte del hecho de no estar gastando las armas de fuego simplemente pasando esto con sierras y comida, es que se pasa muy rápido. Al final lo pasamos realmente, lo vamos a pasar como unos 10-15 minutos, no sé cuánto, ahorita lo veré cuando edite, pero es bastante rápido. Aquí viene entonces el frenético. Vamos a intentar colocarlo lo más en la esquina posible. Lo bueno es que, como les dije, todos los frenéticos son lentos, entonces en esta parte del búnker no son como en el primer piso, que tenemos algunos bien fastidiosos que se mueven bien rápido, que pareciese que estuviesen trotando. Pero bueno, entonces continuamos. En esta oportunidad sí podemos pasarle a la mayoría de los frenéticos por detrás. Ya que el punto más relevante, Vulpecas, va a ser jugar con el tiempo, ¿ok? Tenemos que hacer todo bien rápido, no nos podemos detener. Perfecto, pasamos por aquí. Aquí nos volvemos a agachar. Tenemos el otro frenético aquí mismo en esta columna. Siempre agachados, Vulpecas. Esperen a que la torreta les pegue. Y entonces se van bien pegaditos a la pared y se vuelven a agachar. Que yo voy a colocar aquí otra vez zanahoria. Y continuamos por aquí. Sin detenernos. Entonces voy a eliminarme por aquí este escupidor, que sería el más fastidioso. Y de hecho lo puedo eliminar con un solo golpe. Nos movemos después de cada golpe para poder así asestar un poquito o aumentar un poquito la velocidad. Aquí coloco la katana, me curo, abrimos acá y entonces estos zombies voy a intentar eliminarlos lo más rápido posible. Perfecto. Continuamos aquí, abrimos. Recuerden que tenemos que activar acá. Qué gafo. Bueno, he perdido unos segundos. Otro error más, pero bueno, yo creo que ese error de todas maneras no me va a afectar mucho porque ya eliminé los zombies que tenía que eventualmente matar. Entonces continuamos por aquí. Estos zombies no se les puede eliminar en modo sigilo, así que simplemente sin perder tiempo me les abalanzo, los eliminamos. Coloco entonces aquí bien rápido la sierra, me lleno de comida, me agacho y continuamos. Otro punto a considerar, y creo que es bastante evidente, es que no podemos lootear estos cofres que nos puedes dar o estos casilleros que nos podrían dar el aluminio. Este frenético tampoco nos va a ver. Y entonces con la última actualización que hicieron, este grupo aquí tampoco nos ve. Entonces nos pegamos aquí, allí bien, pegados a la pared. Cuando nos pegue entonces no vamos a revisar allí, no hay tiempo para revisar nada. Recuerden que tenemos un frenético en la parte de atrás persiguiéndonos y todavía falta bastante. Entonces eliminamos aquí, no sé por dónde le estaba pegando por un momento. Perfecto, me coloco el máximo de comida, voy a colocarme la sierra esta. Y entonces vamos a lurear aquí bien rápido este frenético. Aquí viene el otro. Entonces lo hice un poco más lento de lo que debería. Vamos a tener que entonces aquí jugar. Estoy jugando aquí. Me vengo para acá, abro la puerta. Bien rápido. Vamos. Dos frenéticos encima. Abrimos entonces aquí bien rápido. Empiezo a eliminar a todos estos zombies lo más rápido que pueda. Vamos aquí, elimino este, elimino el otro, queda uno solo, me echo un poco para atrás, tengo estos dos frenéticos encima, tengo que eliminarlos para poder subir en el ascensor, pero lastimosamente no lo voy a hacer. Entonces lo que voy a hacer es irme al comedor, ¿ok? Y los voy a bailar allá arriba. Perfecto, entonces ya estamos terminando, voy a colocarme otra vez, voy a revisar mi ropa, voy a colocarme... Ya que no me gasté toda la ropa y todavía me queda bastante comida. Aquí nos agachamos porque yo no sé si este frenético aquí al frente me vaya a ver cuando me levante. Tengo que tener a tres frenéticos encima. Entonces lo que importante es que como tengo dos encima, entonces voy a intentar que esté más o menos en la misma posición. Ya por aquí tengo suficiente espacio y listo. Bien. Uf, excelente. Ahora subimos, respiramos y volvemos a bajar. Dios mío, cuando tenía esos dos frenéticos de generador, yo creo que cuando el terminal allí que tuve que me olvidé de activarlo, puede ser que esos segunditos allí me hayan costado. Pero wow,
Salió todo perfecto, no terminé gastando más comida de la que debí. No me golpearon tampoco. Y bueno, ahora vamos a bajar otra vez. Estoy de verdad con los nervios, así como que es que quiero que salga. Quiero que salga para montarlo esta misma tarde-noche. Pero ya estamos casi listos. Entonces le voy a mostrar lo que sería cómo matar el último grupo y cómo lidiar con ese último frenético también. Simplemente antes de abrir aquí el cofre, lo vamos a hacer. Yo voy a colocarme la katana, aprovechando que lo tenga. Vean que me queda todavía mucha comida. Con todos los errores que cometí, me queda mucha comida. Ropa todavía me queda. Y lo que le decía de las armas, que me está llevando un arma de más. Vean que la sierra todavía le queda la mitad y la katana también. Entonces aquí simplemente vamos a lurear a todos estos zombies. No podemos aquí tampoco eliminar a ninguno, por así decirlo, en modo sigilo. Entonces vamos echando para atrás. Los vamos eliminando. Si ustedes pueden eliminarlo más rápido que yo, entonces simplemente, una vez que los haya matado, se suben en el ascensor y listo. Pero yo, como soy un poco más lento, y no sé si se notará, pero a veces se me queda como un poco pegado el celular. Entonces aquí ya es muy simple, Bupecas. Vamos a esperar a que venga este gigante frenético y vamos a aplicar la misma que ya hemos hecho 3 veces para dejarlo atrás. Vamos a subir y a bajar, y entonces todos los frenéticos van a estar en su posición. Esto no se los voy a mostrar porque ya es más de lo mismo, así que voy a cortar el video acá. Entonces, Bupecas, hice lo mismo. Dejé ese frenético en lo que sería el comedor. Vine al ascensor, subí, bajé y listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos entonces a abrir aquí nuestras cajitas, pero les voy a mostrar primero esta de acá. Como verán, podemos abrir esta caja sin que el frenético se vea alertado. Entonces ya por aquí podemos empezar a lootear con mucha calma. Perfecto, entonces algo aquí que les quería hablar es que ya la máscara no está apareciendo siempre, pero es que el drop de esta caja la aumentaron. Vean aquí que me salió una AK-47 modificada, que es una super arma. Y de paso me dieron una escopeta. Entonces no me gasté una sola arma en todo el segundo piso. Y me voy a mi casa con la M16 que saqué en el piso de arriba. Que ya ese bunker lo paso con una pistola. Y si quieren que les muestre, denme su comentario abajo. Y me llevo también una AK-47, me llevo una escopeta. Y vieron que me saqué un set completo de ropa, más las otras cosas por allí. Realmente espectacular. Si les sale la máscara, entonces ya será como un bonus extra que se lo darán a algunos jugadores, y entonces podrán ir a los casilleros a sacar más loot. Abrimos por aquí entonces. Vamos a ver si cerramos este super video con broche de oro y me sale el tanque de la gasolina. A ver, 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 a ver. Y bueno, no importa, por lo menos me dio una pieza de motor y cada vez me faltan menos. Ya no solamente me faltan 6 más el tanque de la gasolina y estaríamos listos. Algo entonces aquí que les quería decir es que, como verán, hay muchos, muchos cofres por allí que dejé que no luteé. A los únicos cofres que vamos a poder ir sin alertar a los frenéticos y entonces poder lutear por allí, puede ser un poco de aluminio, van a ser estos dos que les voy a mostrar. El primero, que vendría siendo en este grupo aquí numeroso, que como ya les había dicho anteriormente, podemos entrar y no nos van a ver. Y el segundo es el que dejamos ahí al lado de la torreta. Vendría siendo los únicos dos cofres que vamos a tener la posibilidad. Vamos a ver, yo me puedo traer esto de acá. Vamos a cambiar esto aquí. Y porque para la mesa de trabajo me hace falta las llaves. Lastimosamente, el punto negativo va a ser que solamente vamos a poder revisar allí esos dos cofres. Este de acá que les estoy mostrando y el anterior. Y entonces puede ser que con un poco de fortuna nos salga aluminio. En esta oportunidad, no. Como les dije en la guía para recolectar baucita de forma muy rápida, el drop de las piezas de aluminio, mejor dicho, el cable del aluminio, lo bajaron muchísimo porque ahora nos dan una opción extra, que es la baucita en lo que serían las zonas rojas. Entonces, Bupecas, ya estamos listos. Vieron allí, me pasé todo el segundo piso del búnker alfa sin armas, solamente con armas físicas. Ya entonces vendré a lootear todo lo que me falta. Y el primer piso lo pasé con una sola pistola. Así que me voy a mi casa con una M16, una AK-47 modificada, un set de ropa completamente nuevo y una escopeta.
Mañana vuelvo solamente con una pistola y me voy a llevar 4 armas otra vez. Y después 4 armas otra vez y 4 y 4. ¿Cuántas armas voy a tener en 2 semanas, OP? Que voy a tener que abrir 50 baúles para meter todas las armas que voy a recolectar. Espero que les haya gustado esta técnica. Cometí errores, no los hagan por allí. Al final puede ser que malgaste unas 30 o 20 platos de comida extra. Pero vieron que se puede hacer con mucha calma. Por ahí si tenemos situaciones difíciles, simplemente relájense y vean cómo salir. Puede ser que recibamos un golpe del frenético, pero si nos curamos y tenemos sobre todo por lo menos una ropa táctica, el frenético jamás nos va a poder eliminar porque no nos acepta 2 golpes muy rápido. Su tiempo realmente para poder golpearnos es muy lento. Entonces, pueden hacerse los upecas. Yo creo que este video merece un likeazo. Y no sé, llegar a los 3.000, 4.000 likes. Nunca he pedido likes, pero de verdad que estoy muy emocionado porque lo logré y lo puedo compartir con todos ustedes. Espero les sirva de verdad. Si hacemos como que el total, porque bueno, eran 4 sierras y gasté solamente 2, y las otras 2 sierras quedan por la mitad. La katana la tenía un 75%, lo bajé un 25%, ya, y la comida, me quedaron 20 platos de comida con todos los errores que cometí. Espero que les haya gustado este video, y si es así, compártanlo con todos sus amigos. No olviden pulverizar el botón de like, y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!